Bueno, yogis, bienvenidos a nuestra clase prometida de yoga. Entonces, prepárense bien en sus mats, acomódense bien. Si tienen una toallita, pues tómense la toalla, tomen la toalla, déjenla a un lado, lo mismo la hidratación. Y preparémonos para esta clase de yoga importante. Entonces, primero que todo, sentémonos bien, crucemos nuestras piernas y colocamos nuestras manos en posición de oración. Con humildad bajamos nuestra cabeza y vamos a, si tienes una intención bien fuerte que tengamos que trabajar hoy, recordemos que nuestro planeta nos está hablando y que tenemos que nosotros desde nuestro hogar, en esta cuarentena, pedir y tomar reflexión sobre qué estamos haciendo por nuestro planeta, qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Hay paz, hay armonía en nuestro corazón o hay intranquilidad? Te invito para que tomes conciencia y para que pongamos en las manos del universo, en las manos de Dios, esa intención fuerte, decidida, de mejorar, de crecer, de ser mejores, de tener paz y armonía a nuestro alrededor, de ser mejor con el otro, con los demás, de ser mejores seres. Pronunciamos tres om bien fuertes. Inhalamos. Namaste. Colocas tus manos sobre las rodillas, alinea bien tu postura y vamos a trabajar respiración. Vamos a inhalar por la nariz, inflamos el abdomen. Al exhalar nos vamos hacia atrás, hundiendo abdomen. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Inhalando, exhalando, inhalando. Apoyamos la frente en nuestra rodilla derecha, exhalando. Inhalamos, levantamos y apoyamos la frente en la rodilla izquierda, exhalando. Levantas inhalando, eso, y vas a rotar tu cabeza muy suave. Muy suave, muy conscientes de ese trabajo que estamos haciendo, de liberación de esas tensiones que hay en nuestro cuello. Lo hacemos en sentido contrario. Bien, rotando, 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 sintiendo cómo nos vamos liberando, cómo se va soltando nuestro cuerpo. Suspendes y me llevas la cabeza hacia atrás. Extiendes, estiras tu garganta hacia abajo, centro. Con tu mano derecha te tomas de la parte izquierda de tu cabeza y estiras bien tu cabeza, tu cuello. Haces el cambio. Regresas al centro. Apoya las manos en rodillas, eleva los hombros, tensionas, sueltas. Vuelves otra vez a inhalar por la nariz, sueltas. Muy bien, rotamos el tronco. Arriba inhalamos, abajo exhalamos. Baja lo que más puedas, inhalando, exhalando. Y lo mismo hacia el lado contrario. Exhalas, inhalas arriba, exhalas bajas, última vez.
inhalando, exhalando. Levantas y balanceas tu cuerpo. Que sientas cómo tu cuerpo se va activando. Bien, ok, suspendes. Levanta los brazos inhalando, Shiva Mudra. Y nos vamos hacia atrás, exhalando. Centro inhalando, nos vamos hacia adelante. Extiende bien el cuerpo, los brazos, el tronco. Y apoyas las manos en el piso y baja la cabeza. Extiende bien esos brazos. Apoyas antebrazos, levanta tu cabeza. Eso, y la rotas. Trabajando la respiración. Y lo hacemos en sentido contrario. Suspendes y me elevas el brazo derecho. Miras hacia arriba. Exhalas, bajas. Cambiamos de brazo, inhalando. Exhalas, bajas. Levantas ambos brazos, inhalas. Entrelaza las manos, palmas hacia arriba, extiende bien esos brazos. Eso, que sientas la extensión y la apertura de tus manos. Y nos vamos hacia atrás, exhalando, hundiendo el abdomen. Centro inhalando, nos vamos hacia adelante, exhalando. Bien hacia adelante. Ah, alivias, levantas. Eso, muy bien. Bajas las manos, las llevas a la nuca y empújala hacia la cabeza hacia abajo. Apunta con tus codos hacia el piso. Ahora levantas tu cabeza, abres. Eso, me apoyas el antebrazo derecho al piso y estiras el brazo izquierdo. Cambias. Antebrazo izquierdo apoyado, brazo derecho extendido. Levantas de nuevo, extiendes, estiras, engánchate los pulgares, sueltas, apoya las manos en piso, levanta la cadera, arquea tu espalda, bajas exhalando. Vamos a hacerlo dos veces más, inhalando, exhalando, una más, levantas, exhalas. Muy bien, une las plantas y vamos a hacer mariposas, a soltar. Vamos soltando, soltando un poquito más, que trabajemos toda esa parte interna de piernas, esa liberación, la apertura de cadera, todo para nuestro bienestar, ya que estamos pues en nuestros hogares, reflexionando, pero también necesitamos ejercitar nuestro cuerpo. Entonces, liberarlo de todas esas cargas, esas tensiones que todo esto acarrea, pero que tenemos que tener la seguridad de que todo se va a solucionar y que va a reinar la armonía y la paz en nuestro alrededor y en nuestro corazón. Apoya las manos en rodillas, empujas hacia abajo las piernas, tratas de apoyar las piernas en piso. Vamos, yogis. Eso, eso, muy bien, muy bien. Y vamos a hacer una torsión hacia la derecha. Apoya la mano muy cerca de su cadera, muy cerca de su cadera, y gira su cabeza a la izquierda, espalda recta. Cambias, gira la cabeza a la derecha. Eso, suspendes, levanta los brazos, Shiva Mudra. Y nos vamos hacia atrás, exhalando. Centro inhalando, entrelaza las manos y meces el cuerpo. Trabaja esa respiración. Libérate de esas cargas. Toma conciencia de lo que significa tener la vida y poderla realmente disfrutar con un cuerpo sano. Eso. Levanta los brazos. Bajas, apoya las manos y levanta la cadera. Bajas exhalando y vuelves de nuevo. Levantas.
Bajas, exhalando. Recuerda, ahora vas a recoger tus piernas y vas a salir a tomarte del gemelo derecho, extendiendo la pierna. La frente muy cerca de tu rodilla. Eso. Bajas y cambiamos. Muy bien, ahora tómate de los dos gemelos, extiende las piernas, elevas bien y separas. Trabaja la respiración, mantienes esa postura, sintiendo como tu cuerpo se libera y hay equilibrio en tu vida. Equilibra tu cuerpo. Recogemos y abrazamos, extendemos la pierna derecha, cambiamos, izquierda, derecha, izquierda, recogemos y extendemos ambas piernas, recogemos, estiramos, recogemos, extendemos, recogemos. Bien, cruza tus piernas y acomódate en tu mat, en la postura del gato. Alinea la postura. Rodillas con la cadera, las piernas con la cadera, las manos con los hombros. Y vamos a mecer nuestro cuerpo. Amplio ese movimiento. Consintiéndonos. Y lo hacemos ahora en sentido contrario. Bien, ahora nos vamos adelante y hacia atrás, arqueando. Ya vamos calentando un poquito más, soltando un poquito más nuestro cuerpo. Bien, suspende esa línea postura. Gato mirando hacia arriba. Gato mirando hacia abajo. Gato arriba inhalando, gato abajo exhalando, gato mirando hacia arriba, levantamos el brazo derecho, lo extendemos, miramos hacia arriba, separamos bien esos dedos, exhalamos y abrazamos nuestra espalda, inhalamos, extendemos de nuevo el brazo y lo bajamos y lo cruzamos, crúzalo, apoya la mejilla. Y me levanta la pierna izquierda. Y me la apoyas a tu izquierda. Extiendes el brazo izquierdo. Bien extendido. Regresas la mano, la apoyas. Regresas la pierna. Y elevas de nuevo ese brazo derecho. Bajamos, exhalando. Muy bien. Da tu mirada hacia arriba. Gato mirando hacia abajo. Gato arriba. Elevas el brazo izquierdo. Miras hacia arriba. Eso. Ok, abrazas espalda, sigues en torsión. Y levantas el brazo. Lo bajas, lo cruzas y apoyas la mejilla. Elevas la pierna derecha. La apoyas a tu derecha y elevas ese brazo derecho bien hacia atrás. Vamos, trabaja la respiración. Siempre por tu nariz. Regresas la mano, la apoyas. Regresas la pierna y levantas de nuevo ese brazo de izquierda. Bajas. Ok. Masajeas de nuevo. Y lo hacemos ahora en sentido contrario. Gato mirando hacia arriba, perro mirando hacia abajo. Empuja bien tu cuerpo hacia atrás,
de manera que puedas sentir ese estiramiento en tus piernas. Tu mirada está puesta en rodillas. Gato mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Flexióname la pierna derecha, me apoyas el empeine. Empuja bien el cuerpo hacia atrás. Cambiamos. Regresamos al centro y flexionamos nuestras piernas. Alineamos postura de manos con los hombros y extendemos, inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Ahí nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Apoyamos rodillas, elevamos los brazos. Eso, extendemos. Nos enganchamos de los pulgares y vamos a la derecha. Centro inhalando, nos vamos hacia la izquierda. Inhalamos centro, hacemos una torsión hacia la derecha y hacemos medio camello. Mano derecha, talón izquierdo, brazo izquierdo arriba. Trabaja la respiración. Levantas de nuevo inhalando. Y hacemos torsión por la izquierda. Bajamos. Trabaja la respiración. Vuelve y se levanta, inhalando. Y vamos hacia atrás a hacer el camello. Trabaja la respiración. Levanta, inhalando. Extiendes, estiras, estiras, estiras. Centro inhalando, nos vamos hacia la izquierda. Inhalamos centro, hacemos una torsión hacia la derecha y hacemos medio camello. Mano derecha, talón izquierdo, brazo izquierdo arriba. Trabaja la respiración. Levantas de nuevo inhalando y hacemos torsión por la izquierda. Bajamos. Trabaja la respiración. Vuelve y se levanta, inhalando. Y vamos hacia atrás a hacer el camello. Trabaja la respiración. Bueno, yoguis, seguimos. Gato mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Le daríamos. Eso, muy bien. Ahora vamos a levantar nuestra pierna derecha. La elevamos, la extendemos. Eso. Y llevamos nuestra rodilla a tocar la frente. Volvemos a levantar. Bien. Levantas bien esa pierna y la apoyas adelante. Ahora levanta los brazos. Extiendes. Arqueas. Uno. Dos. Trabaja la respiración. Tres. Cuatro. Apóyame la mano derecha, en línea con el hombro y me extiendes ese brazo izquierdo abriendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajas. Ok, y con tu mano derecha te tomas del empeine izquierdo. Haces torsión por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soltamos. Apoya bien tus manos y devuelves esa pierna derecha. Bien arriba, la elevas, la extiendes. Eso, extiéndela. Y la devuelves dando un paso al frente. Levanta tu cabeza, arquea la espalda. Y hacia atrás. Llevas la frente a la rodilla. De nuevo hacia adelante. Y me levantas los brazos. Eleva los brazos, los extiendes. Eso, y flexiona las piernas, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Baja las manos, las apoyas y vas para plancha. Eso,
y vamos a hacer la arruga. Rodillas, el pecho en la frente, levantamos cola. Cobra y perro abajo. Pelea. Muy bien, nos vamos a trabajar entonces nuestra pierna izquierda. El lado izquierdo, extiéndelo. Eso. Y lleva la rodilla a tocar la frente. Eso. Vuelves y levantas. Extiende la pierna. Y la apoyas adelante. Levanta tus brazos. Extiendes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Apóyame la mano izquierda en línea con el hombro. Y llevas el brazo derecho bien hacia la izquierda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Baja la mano, la apoyas. Y con tu mano izquierda llevas el talón al glúteo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sueltas. Y me devuelves esa pierna izquierda hacia arriba, elévala, estírala y me la devuelves dando un paso al frente. Alinea bien tu postura y levanta los brazos, extiende bien esos brazos y flexiona las piernas, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Baja las manos, las apoyas y nos vamos para la plancha. Inclinas bien el cuerpo hacia adelante y me apoyas. Rodillas, el pecho a la frente y levantamos la cola. Cobra, arqueando, abriendo ese corazón. Nos vamos hacia atrás, extendiendo. Extiende los brazos, levanta la cola. Trabaja la respiración. Muy bien, caminas con tus manos hacia atrás y masajeas el cuerpo. Lo hacemos en sentido contrario. Gato mirando hacia arriba, perro mirando hacia abajo. Pelea. Bien, alineamos postura y preparamos nuestra pierna derecha, la elevamos y hacemos escorpión, perro escorpión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Llevamos esa rodilla a tocar el brazo izquierdo. Regresamos la pierna y hacemos escorpión y tocamos el brazo derecho. Regresamos, hacemos escorpión de nuevo y vamos a bajar esa pierna y la llevamos cruzada hacia nuestra izquierda, elevando el brazo derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Baja la mano y me devuelves la pierna haciendo escorpión. Eso, esa pierna me la llevas hacia tu izquierda y la apoyas en piso. Levantas la cadera y extiendes el brazo derecho. Uno, dos, tres, vamos yoguis. Cuatro, cinco, baja la mano, la apoyas y elevas la pierna. Esa pierna derecha la elevas y de nuevo das un paso al frente. Eso. Me alinea la postura de tu pie izquierdo. Me lo colocas de medio lado, en línea con el talón derecho. Y vamos para guerrero. Eso. Dos. Trabaja la respiración. Tres. Cuatro. Cinco. Guerrero dos. Trabaja la respiración. Un buen guerrero. Lo que somos.
mirando siempre al frente, visualizando nuestro presente, viviéndolo intensamente. Exaltamos al guerrero. Y nos vamos para el triángulo. Trabaja la respiración. Baja la mano, la apoyas. Y vas a levantar el brazo derecho. Al exhalar, me abraza la espalda y me apoya la rodilla izquierda, abriendo corazón. Inhalando, extendemos el brazo y la pierna. Exhalamos, apoyamos y abrazamos. Inhalando, exhalando, inhalando. Bájame la mano, la apoyas y me apoyas también la rodilla izquierda.